Soy yo, 47, Diana. ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquilo, tuve que colarme. Este lugar está rodeado por cientos de oficiales de asalto. Están preparándose para entrar. Tenía que avisarle. Todavía tiene tiempo para escapar. Tengo un plan. No me lo trago. No tienen nada que ganar con esto. La jugada maestra habría sido salir del país. ¿Salir del país? Estamos hablando de la franquicia 47. Las fronteras no los detienen. Es usted mi última oportunidad. Conoce mis condiciones. Dinero en mano. No lo entiende. Tiene que luchar contra ellos. Pero si lo intenta solo, es usted hombre muerto. La muerte siempre es un riesgo. Lea atentamente, 47. Es un plan osado. ¿Dónde estará el tipo de la silla de ruedas? Manera. Habría peleado a pesar de lo que yo le dijera y habría perdido. Me está dando una noche más. Tenemos 4 minutos antes de que se enfríe. ¡En marcha! Nunca había matado a un hombre anteriormente. Ha sido sorprendentemente placentero. Bien hecho, Diana. Se ha ganado mi confianza. Bienvenida a la franquicia. Estoy seguro de que encontraremos un puesto adecuado para usted en la organización. Una mujer como usted está destinada a un puesto muy especial. Ese intento de asesinato fue la noticia más importante desde el 11 de septiembre. ¿Cómo puedes esperar que crea? No espero que creas nada más de lo que ves. Esta cinta confirma su presencia en la Casa Blanca momentos antes del asesinato. ¡Maldición! Si la clonación no se prohíbe, todos estaremos malditos. ¿Quién lo mató? Es la ironía más deliciosa de todas. Tropezó al saltar por encima del muro del complejo y se fracturó la médula espinal contra las piedras. El asesino más vil del mundo murió por torpe. ¿Cómo comprobasteis su identidad? Su ADN incluye secuencias especiales de los 5 hombres del proyecto Ormayer. Es biológicamente imposible que nadie, excepto el clon Ormayer, tenga ese ADN. Me estás contando todo esto en exclusiva. ¿Por qué a mí? Admiramos tu objetividad, Rick. Gracias. De nada. Tenemos que ir a buscar al párroco. Las cenizas de 47 van a ocupar un lugar honorífico sobre mi chimenea. ¡Párroco! ¡Párroco!
No hagas ninguna estupidez, amigo. Dios, no se lo diré a nadie. Sí, Su Majestad. Casi todos nuestros recursos vuelven a estar disponibles. No, me temo que él no, Su Majestad. Parece que le hemos perdido la pista totalmente. Hola, señor Johnson. Bienvenido, señor Johnson. Bienvenido. ¿Puedo revisar su maletín? No, yo lo llevaré. He oído cosas interesantes sobre su establecimiento. Me gustaría ver lo que ofrece, preferiblemente en la parte de atrás. Naturalmente, señor. Por aquí.